En esta mañana, el sermón es una pregunta, el título es una pregunta, y la pregunta es, ¿estás despierto? ¿Estás despierto? Estamos abriendo la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, y si alguien pudiese leer, por favor, en voz alta, del 1 al 7. 1 de Pedro 4, del 1 al 7, por favor. Okay, muchas gracias, Cana, gloria a Dios. Pues bien, estamos en la cuarta parte de Primera de Pedro, parte número uno, Evangelio, parte dos, santificación, parte tres, sumisión, parte cuatro, persecución. Y esta cuarta parte se divide en dos bloques. En la última predicación acabamos con el primer bloque, a saber, Pedro está dando cuatro argumentos principales para mantener a los hermanos a flote en momentos de aflicción. Los cuatro argumentos que hemos estudiado son los siguientes. Uno, la esperanza cristiana. Podemos vencer la prueba por la esperanza que tenemos por delante de nosotros. Número dos, podemos vencer la prueba por el temor de Dios. Si tememos a Dios, no tendremos por qué temer a los hombres. Número tres, podremos vencer si tenemos una conciencia limpia, pura, santa, si no tonteamos con el pecado. Y número cuatro, podremos vencer la persecución si seguimos el ejemplo de Jesucristo. Pedro entonces emplea estos cuatro argumentos. Pero hoy entramos en el segundo bloque de parte número 4 y ya no usa argumentos, sino mandatos. Y Pedro nos va a dar 14 órdenes, mandamientos apostólicos a la iglesia perseguida de Asia Menor. Y Ariel el otro día me dijo, después de la predicación, si lees los 14 mandamientos de Pedro, casi todos tienen algo que ver con los 10 mandamientos, que no deja de ser interesante. Así que a lo largo de las siguientes semanas y meses, vamos a ir mandamiento por mandamiento. Y hoy vamos a ver dos de los primeros mandatos. Y creo que tengo aquí la lista. Mira, aquí tenemos la lista de los 14 mandamientos que vamos a estar estudiando en estas semanas. Y aquí acabamos capítulo 4 y luego entramos ya en el último capítulo del libro. Son 14 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 11 en azul. Azul porque son mandamientos positivos. Y tres en rojo son mandamientos negativos. Así que tenemos 11 mandamientos positivos, 3 mandamientos negativos. Y hoy, si el Señor quiere, vamos a desarrollar ser sobrios y velar, números 1 y 2. Iremos sistemáticamente acabando pues esta cuarta parte de la primera carta de Pedro. Vamos a dividir pues el versículo 7 en tres puntos en esta mañana, si tenéis boli, papel. Los tres puntos son los siguientes. 1. El fin. 2. La sobriedad. Y 3. La oración. 1. El fin. 2. La sobriedad. Y 3. La oración. Muy bien. Pues comenzamos número 1. El fin. Versículo 7 dice lo siguiente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hoy empezamos con el fin. Una vez más, por si os habéis olvidado, estamos predicando sobre la persecución. Pedro está dando argumentos a la gente, argumentos para ayudar a los perseguidos, y ahora nos va a dar mandamientos. Y él está hablando en el contexto del fin, porque en las últimas predicaciones hemos visto que los creyentes están sufriendo porque los incrédulos están burlando de ellos. Ellos, los incrédulos, andan en pos de fiestas, bebidas y fornicación. Y ahora los cristianos, al ser regenerados, ya no andan como antes y por lo tanto están sufriendo a manos de los impíos. Pero Pedro entonces dice a la iglesia en el versículo 5, no pasa nada
porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio se acerca. Se están metiendo con vosotros ahora, hermanos, pero la venida del Señor se acerca. Entonces, aquí el fin alude, como todos sabéis, a lo mejor no hace falta definir aquí el fin, alude a la consumación definitiva de toda la cosa. La meta de todo es la segunda venida del Señor Jesús. Estamos esperando ansiosamente la llegada del Señor. Hoy en la oración Guzmán ha soltado la palabra Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Ven pronto, el Señor viene, viene el Señor, o Señor ven. Maranata fue una palabra clave en la iglesia primitiva. Y si estudiamos el Nuevo Testamento, todos los autores de la Biblia del Nuevo Testamento hacen hincapié en la segunda venida del Señor. ¿Cuántos autores hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Pues o 8 o 9. Todo depende de la identidad del autor a los hebreos. Es una carta misteriosa. Nadie sabe quién redactó la carta a los hebreos. Pero sabemos que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Judas. Pero todo depende. Pablo, por supuesto. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Si Pablo es el autor, tenemos 8 autores en el Nuevo Testamento. Si Pablo no es el autor, o uno de los restantes 7 autores no es el autor, tenemos 9 autores. Aquí tenéis 9 citas sacadas de estos autores para ver lo que estoy diciendo aquí en esta mañana es la verdad y no lo estoy inventando yo. Aquí tenéis una cita de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Paco, hermano, ¿sí podéis leerlo ahí? Después de Mateo, ¿quién aparece en la Biblia? Marco, Loli, porfis, Marcos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno, su obra. Y al portero que mandó que velase. ¿El siguiente también? Sí, sí. Nicolás, ¿quién viene después de Mateo y Marcos? Ok, Lucas, para Nicolás. Saldrá Hechos, sí, Hechos, porque Lucas es el autor de Hechos. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Isabel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí tenemos una cita de Apocalipsis, escrita por Juan. Ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego, Hechos, Lucas. Después de Hechos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pablo, Paco Gaitán. Pablo, porfis. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a Jesús. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos, que es el siguiente texto, lo leo yo mismo, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Después de hebreos, ¿quién tenemos? No, eso es después de romanos. Santiago, en efecto. Bueno, no vamos a leer 1 Pedro ya que estamos con 1 Pedro hoy. Santiago, ¿quién dijo Santiago? En Cana, porfis. Amén. Y el primer libro de la Biblia es Judas. Y dice lo siguiente. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, todos los autores del Nuevo Testamento hacen hincapié una y otra vez en la segunda venida del Señor. El tema de la segunda venida se encuentra omnipresente en el Nuevo Testamento.
Y si estudiamos la historia de la iglesia, en momentos de persecución, la iglesia siempre predica sobre la segunda venida de Jesucristo. Es imposible que un pastor suba a un púlpito en un país perseguido sin hacer mención de la segunda venida del Señor. Tristemente, en Europa ya no predicamos sobre la segunda venida de Cristo, porque estamos acomodados, somos materialistas, viciados por el portátil, viciados por el móvil. Vivimos según el espíritu de la época. Somos esclavos del materialismo y por lo tanto ya no predicamos sobre la segunda venida. Los mensajes que predominan en Europa son mensajes de bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar sociopolítico, pero ya no predicamos sobre la venida inminente del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de Dios, cuando está moviéndose en una congregación, el Espíritu siempre nos lleva a contemplar la gloria de Cristo. Y si andamos en la llenura del Espíritu Santo, estamos deseando con todo el corazón la pronta venida del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo será el fin? ¿Cómo será la venida de Cristo? Pues con la ayuda de nuestro amigo y hermano, el teólogo Luis Berkhof, podemos decir que hay 5 aspectos relacionados con el fin. Primero, será una venida personal. Segundo, un regreso físico. 3, una venida visible. 4, una venida repentina. Y número 5, será una venida gloriosa. Iremos en orden. Primero, cuando Cristo vuelva por segunda vez, vendrá de manera personal. Porque Jesús no es una fuerza abstracta. Jesús no es como la electricidad, es una persona. Ya que, Nicolás ha leído un texto, varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Porque el que ha ascendido volverá de la misma manera. Él subió, ascendió de manera personal y por lo tanto volverá de manera personal. Por esta razón, nosotros los creyentes nos identificamos con el clamor de Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. No estamos esperando un principio abstracto metafísico, sino una hermosa persona que amamos de todo corazón. En segundo lugar, será un regreso físico, porque Jesús no es un fantasma. Él está en el cielo con un cuerpo glorificado. Nosotros creemos en la resurrección literal, corporal, física del Señor Jesucristo. Yo sé que en España hay teólogos liberales que están poniendo en tela de juicio la autoridad de la palabra, diciendo que Jesús resucitó de manera poética, metafórica, simbólica, pero si Cristo no ha resucitado de manera física, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Cristo salió de la tumba, el sello romano no pudo retener a nuestro amado Señor y Él está sentado a la diestra del Padre con su cuerpo glorificado. Y por esta razón, como ha orado Trini en esta mañana, nosotros también recibiremos cuerpos glorificados, porque Jesús es las primicias. No seremos fantasmas en el cielo asustándonos los unos a los otros como Casper, el fantasma ese. Estaremos con un cuerpo glorificado como nuestro amado Señor. Número 3, por supuesto, lógica, naturalmente, si Cristo es una persona y tiene un cuerpo físico, su venida será visible. Si fuese un fantasma, no sería visible. Pero ya que Cristo tiene cuerpo, vamos a verlo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo vendrá y veremos a Cristo, porque no es un espíritu abstracto, sino una persona. Número 4, será una venida repentina, inminente. En palabras de Berkhof, aunque la Biblia nos enseña, por una parte, que la venida del Señor será precedida por diversas señales, nos enseña, por otra parte, de manera igualmente enfática, que la venida será repentina. Más bien inesperada y tomará a la gente por sorpresa. Sucedió lo mismo la primera venida de Cristo. Nadie estaba esperando que este niño que naciese en Belén fuese el Mesías escogido y enviado por Dios. Ellos no vieron la gloria de Dios en Cristo. Cristo vino de manera repentina sin que lo esperasen.
También vemos en la Biblia muchas veces cuando Dios derrama juicio, el juicio viene de manera repentina. Por ejemplo, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los sodomitas no sabían que el fuego de Dios iba a quemar y destrozar sus amadas ciudades. El ejemplo de Egipto, los israelitas saliendo de Egipto, los egipcios no contaban con ser ahogados por el juicio de Dios en el Mar Rojo. Los de la generación de Noé tampoco contaban con un diluvio poderoso para acabar con ellos. El juicio llega de manera repentina y de la misma forma la segunda venida vendrá de manera repentina. Es una venida inminente. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y aun si Cristo no volviese esta misma tarde, tú podrías morir esta tarde. Así que por lo tanto hay que estar preparado. Y número 5, aquí es la única diferencia entre la segunda venida y la primera venida. Porque en la primera venida de Cristo podríamos citar argumentos 1, 2, 3 y 4. Cuando Cristo vino en Belén, fue una venida personal, una venida física, visible, repentina. Pero número 5 no fue una venida gloriosa. Fue una venida humillante, humilde. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él no va a nacer en un pesebre que olía a excremento de vaca y orina de oveja. Él vendrá con las nubes de gloria para ejecutar su sentencia de juicio contra los impíos y para salvar a su amado rebaño. Cristo vino en la primera venida como corderito, pero en la segunda venida vendrá ya no más como cordero, sino como león. Y me encanta Apocalipsis 5 porque combina estas dos imágenes de manera magistral. Dice en Apocalipsis 5, 6, había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7, el número de la divinidad. Pero también dice en el versículo 5 de Apocalipsis 5, estaba el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Cristo es el cordero, león, el león, cordero. Hoy Cristo viene en son de paz. Todo lo que sois pecadores aquí, perdidos en Cristo, viene con las manos de salvación extendidas hacia todos vosotros. Hoy se presenta como cordero, pero ha estipulado, ha escogido el Padre un día en el cual aquí Cristo ya no vendrá como cordero, sino rugiendo como león de la tribu de Judá. Y Él dirá a los de su derecha, vosotros entrad en el paraíso. Para el reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando vuelva el Señor, ya no vendrá como corderito, sino como león, ejecutando su juicio. Así que para concluir este primer punto, Cristo vendrá de manera personal, de manera física, visible, repentina y gloriosa. Por lo tanto, tengo que preguntaros, antes de pasar al punto número 2, ¿está tu alma en paz con Cristo? ¿Estáis en Él? ¿Os habéis escondido de la ira de Dios el Padre en Dios el Hijo? Hoy es un día de salvación. Hoy es el día del Señor. Y todos vosotros que no sois de Cristo, clamad para que Él os salve en esta mañana, para que tengáis paz a la hora de llegar el león de la tribu de Judá. Y todos vosotros que sois nacidos de nuevo aquí, tenéis dentro de vuestros corazones un clamor, como el clamor de Guzmán en esta mañana, Maranata, 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 ven pronto, Señor Jesús. Y la esposa y la novia dicen, ven, ven pronto, Señor Jesús, he aquí, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. El Señor viene, el fin se acerca. Pasemos entonces al segundo punto en esta mañana. Número 2, sobriedad. Leamos el texto otra vez, versículo 7. Mas el fin de toda la cosa se acerca. Todo el autor es del Nuevo Testamento, 100% de acuerdo aquí con Pedro. Sed pues sobrios. Cristo viene, sed pues sobrios. Fijaros en el orden, amados. Primero doctrina. Cristo viene, aleluya, gracias a Dios. Y esta doctrina produce ética. Nosotros
No obedecemos por obedecer, porque eso es legalismo. Nosotros obedecemos porque Dios nos ha salvado en Cristo y tenemos la promesa de la salvación venidera. Siempre hay que mantener este orden bien colocado en nuestra mente para no caer en legalismo. Nosotros obedecemos gracias a la gracia de Dios en el Evangelio. Entonces tú y yo, si de verdad confiamos, si de verdad creemos en la segunda venida de Cristo, vamos a vivir de manera sobria. Sed, pues, sobrios. Peso. Peso en el alma. Un hombre borracho no se entera de nada. Vive en un mundo nebuloso. Seguramente por la noche os habéis tapado con un tío aquí borracho por las calles de Almería. ¡Ah, está borracho, no se entera de nada! Y es súper fácil robarle la cartera a un hombre borracho. Porque no se entera de nada. Está el hombre colgado, está en un mundo ficticio. Pero una persona sobria tiene peso en el alma. No se deja arrastrar por un mundo ficticio. Tiene los ojos bien puestos, tiene la mente bien colocada. Así que si tú eres un cristiano y de verdad vives a la luz de la venida del Señor, no serás un payaso. Serás sobrio. Tendrás peso en el alma. Ahora bien, los que van en pos de fiestas, bebidas y fornicación, tienen un espíritu light, no viven de manera sobria, porque están siempre suprimiendo la revelación de Dios. Todo lo que no están en Cristo saben que son creación de Dios, saben que tendrán que rendir cuentas porque tienen una conciencia y están siempre peleando contra la luz de la voz de Dios que les está hablando día tras día. Dice Pablo en Romanos 1:18, los hombres injustos detienen con injusticia la verdad. El hombre pecador quiere sepultar la verdad de Dios, quiere matar la verdad de Dios y por esto odia a Dios y odia a los que amamos al Señor. Pero el que es de Dios, abraza la luz, anda en sobriedad. Y Pedro también dice exactamente lo mismo en el capítulo 1, versículo 13, donde dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces hay una relación estrecha entre venida de Cristo, sobriedad en nuestra vida. Bien, Cristo viene. Cristo viene pronto, pero en el Nuevo Testamento se produjo un problema en la iglesia de Tesalónica por la doctrina de la segunda venida del Señor. Algunos de los hermanos de Tesalónica se habían vuelto fanáticos y ya dejaron sus responsabilidades domésticas, dejaron de trabajar en el nombre de la segunda venida de Dios. Porque ellos razonaban, bueno, si Cristo ya viene esta tarde, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué cumplir con mis responsabilidades domésticas? Y cuando Pablo se entera de aquello, no reacciona diciendo, ¡ay, muy bien, fanáticos, sois unos cristianos increíbles! Pablo redacta, Primera de Tesalonicenses, regañando a los hermanos de Tesalónica. Dice en 4:11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Claro, Pablo estuvo con los tesalonicenses, ¿alguien sabe cuándo? Está aludiendo a una visita que le hizo a los tesalonicenses. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo está aludiendo a lo que él enseñó a la iglesia de Tesalónica cuando estaba con ellos. Hermanos, ocuparos en vuestros negocios, a sudar, a trabajar para la gloria de Dios. Y en la primera carta dice, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Él lo predicó estando ahí por primera vez. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Pero qué pasa? La gente no hizo caso a Pablo. Y por lo tanto Pablo redacta una segunda carta a los tesalonicenses con un tono bien fuerte. A ver si alguien podría buscar por fin, si leer en voz alta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 12. Y Pablo aquí está muy mosqueado. Está muy enfadado porque los fanáticos siguen comportándose como fanáticos sin hacer caso a la palabra de Dios. Sí, el 3 del 6 al 12. Si alguien pudiera leerlo, por fin. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahí, hermano, desordenadamente se refiere a estos que estaban usando la segunda venida como un pretexto para no hacer nada. Sí, hermano. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues
del balde en el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Clave: el que no quiera trabajar. No dice el que no trabaje, porque hay hermanos que están en el paro y no pueden trabajar, pero el que no quiera. Y Pablo está entonces regañando a los fanáticos que están empleando la segunda venida como un pretexto para no hacer nada. Y Pablo entonces apela al nombre de Jesucristo, porque ellos están usando la venida de Cristo como un pretexto para no hacer nada. Y Pablo dice: os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo aquí apela al nombre divino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que la venida de Cristo no es una excusa para nosotros para relajarnos y descansar. Tenemos que trabajar y sudar para la gloria de Dios. Cristo puede volver en cualquier momento, pero, por lo tanto, mientras tanto, hay que estar trabajando. Y aquí alude un pecado que se da entre los que no quieren trabajar: entremeterse en lo ajeno. Las personas más peligrosas en una iglesia local son las personas perezosas y vagas, porque tiran todo su tiempo libre hablando sobre Trini y sobre Estela y sobre Paco Gaitán y sobre los hermanos de la alabanza, y van soltando falsas acusaciones y chismes y hablando mal de todo el mundo. Si tú analizas la raíz, la fuente de un chisme en una iglesia local, casi siempre, 99,99% de las veces, surge de una persona con demasiado tiempo libre. Y Pablo pues razona diciendo: trabajad, porque si estáis trabajando, sudando para la gloria de Dios, no tendréis tiempo para darle a la lengua. Porque una persona trabajadora llega a casa, está reventada, tiene ganas de comer, orar con sus hijos y a la cama a dormir sus 12 horas, ¿verdad? Pero una persona que está todo el día libre, todo el día conectado a Facebook, a WhatsApp, tiene mucho tiempo para estar sembrando daño en la iglesia. Pablo entonces no usa la segunda venida como un pretexto para no hacer nada, sino todo lo contrario. Ya que Cristo vuelve, a trabajar, a sudar para la gloria de Dios. Así que el Espíritu de Cristo nos llama a vivir vidas ordenadas. En las palabras de Martin Luther King, no es un hombre que, bueno, yo no le sigo en todas las cosas, hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, ¿no?, en su vida y su doctrina, pero él dijo una buena frase: si yo supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía, ¿alguien sabe?, plantaría un árbol. La idea es que si Cristo viene mañana, yo sigo trabajando, porque Cristo, cuando venga, que nos halle orando y trabajando para la gloria de Dios. Así que sobriedad en la vida externa. No empleemos la segunda venida como un pretexto para no hacer nada. Pero también sobriedad en la vida interna, no solamente externa, sino también interna. Hace falta sobriedad en nuestro corazón, en el alma. Una persona sobria, según los comentaristas, es una persona que no se deja arrastrar por las emociones. Repito, no se deja arrastrar por las emociones. Tristemente, hermanos, en la iglesia del siglo XXI hemos deificado las emociones. Hemos glorificado las emociones. Es casi imposible asistir a una reunión de jóvenes en España hoy en día sin que estén las luces bajadas, los altavoces subidos, una máquina de humo para crear una sensación mística. Eso es falso, eso es ficticio, eso no es del Espíritu Santo de Dios. Nosotros creemos que las emociones son importantes, pero las emociones cristianas son aquellas que nacen de la verdad de la palabra de Dios, no un espectáculo carnal montado por el brazo de la carne. Las emociones provienen de la fuente de la palabra de Dios. Por esto tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que escuchamos. No podemos decir amén a todo lo que nos dice el predicador. Si el predicador nos habla conforme a la palabra, amén, así es, sí señor. Pero si el predicador no nos habla conforme a la palabra, no decimos nada. E incluso en las canciones, hermanos, aquí voy a ir a por un becerro de oro y a lo mejor voy a ofender a alguien. Hermanos, hay canciones
que estamos cantando en esas iglesias que son una abominación. Pongo un ejemplo, espero no ofender a nadie. Bueno, sí quiero ofender, porque es bueno que a veces salgamos ofendidos. Hermanos, por ejemplo, cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, analice esta canción. Ni una sola palabra de adoración. Todo tratando de mi estado emocional. Yo, mío, mío, mío. Y no tenemos discernimiento. Y cantamos estas canciones en la iglesia cristiana hoy en día y la gente llorando. ¡Oh, Señor, me has tocado! Emocionalismo. Necesitamos discernir las predicaciones a la luz de la palabra. Las canciones a la luz de la palabra. E incluso en la consejería cristiana, eclesial. Os cuento un ejemplo. Había una hermana que se congregaba en una iglesia en Alemania. Esta mujer estaba viviendo en fornicación con su novio. Y dos o tres hermanos de la congregación llamaron la atención a la hermana por estar viviendo desordenadamente. Esta mujer, en vez de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a los hermanos, va a uno de los ancianos de la iglesia, la mujer súper mosqueada, diciendo, esto se está metiendo conmigo porque se meten en mi vida personal. Y el anciano le dijo, en el nombre de Dios, dice, no les hagas caso, está hablando aquí el anciano, no les hagas caso, escrito está, no juzguéis para no ser juzgados. Un anciano en el nombre del Dios Todopoderoso dice a una mujer fornicaria de la congregación, no hagas caso a los otros hermanos, no juzguéis para no ser juzgados. El momento que yo como pastor pulo, suavizo la palabra de Dios con el fin de acomodar vuestro pecado, yo me he convertido en un falso profeta. Y yo tendré que rendir cuentas delante de Dios en el día final. Cuando un hermano se acerca a ti, una hermana se acerca a ti, llamándote la atención por tu pecado, tú tienes que dar gracias a Dios por haber enviado a esta persona a tu vida. Necesitamos ser aprendidos. Necesitamos ser santificados. Pero hermanos, a veces el emocionalismo. La mujer viene amosqueada, triste y llorando. La mujer necesita arrepentirse. Por mucho que llore, por mucho emocionalismo que tuviera en el corazón, esta mujer tiene que arrepentirse. Así que las emociones cristianas no son falsas. No son lágrimas humanistas, sino emociones basadas en la sagrada palabra de Dios. No estamos en contra de las emociones, pero queremos aquí emociones cristianas. No emociones paganas, humanistas, antibíblicas. Los valores de la sociedad pueden variar, pero la palabra de Dios es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Y como bien dijo Pablo, busca ahora el favor de los hombres, trato de agradar a los hombres, pues si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Si tú procuras agradar a todo el mundo, no puedes ser un seguidor de Cristo. Es muy bueno que tú tengas enemigos. Es muy bueno que los incrédulos en esta iglesia local no me aguanten. ¡Gloria a Dios! Lo peor que puede pasar es que un incrédulo se congregue en una iglesia local amando al predicador, disfrutando del predicador, estando en su pecado. Este pecador tiene que estar enfadado y airado contra aquel que anuncia su pecado semana tras semana. Hermano, si tú no le caes mal a nadie, yo me pregunto por tu andar cristiano. Yo me pregunto si estás resplandeciendo con la luz de la santidad de Dios. Tenemos que caer mal a la gente que no ama a Dios. Seamos pues sobrios, hermanos. Sobrios en la vida externa, trabajando para la gloria de Dios. Seamos pues sobrios en la vida interna, analizando las predicaciones, las canciones, los consejos que nos dan a la luz de la palabra de Dios. Sobriedad, peso, madurez, disciplina en el alma para la gloria del Señor. Y finalmente llegamos al tercer punto en esta mañana, el punto de la oración. El fin, la sobriedad y la oración. La lógica aquí del Espíritu Santo entonces es, para mantenernos en un estado sobrio, hay que estar entregados a la oración. La sobriedad y la oración andan cogidas de la mano, ¿no? Como Chloe y su papi, ¿no? Andan cogidos de la mano, no se separan. Oración. Entonces Pedro nos llama a velar en oración. Dice versículo 7, el fin de toda la cosa se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dos o tres textos que dicen lo mismo. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios 6, 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y texto 3, Colosenses 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velar, orar, orar, velar. Las dos cosas van juntas. Pues bien, un puritano llamado William Gurnall, G-U-R-N-A-L-L, Gurnall, él habló de velar en tres momentos. Él dijo, hay que velar antes de orar, durante la oración y después de orar. Antes de orar, durante la oración y después de orar. Y aquí vamos a dar algunas aplicaciones prácticas para mejorar nuestra vida de oración. Antes de orar, durante la oración y después de la oración. Primero, ¿cómo podemos nosotros velar antes de orar? En primer lugar, hermano, organiza tu día, tu semana, alrededor de la oración. Da prioridad en tu día a la búsqueda de Dios. Da prioridad en tu iglesia local a la oración congregacional. Entendemos, hay 7, 8, 9 hermanos que estáis trabajando los miércoles por la noche. Lo entendemos. Hay familias que tenéis niños chiquititos y los padres a lo mejor tenéis que pues repartir la tarea. Un miércoles se queda el padre, el siguiente miércoles sigue la madre. Pero tenemos que reorientar, reestructurar nuestra semana alrededor de la búsqueda de Dios. En casa, hermanos, es importante establecer una hora concreta para buscar al Señor. Porque si no estableces como familia una hora concreta, no vais a orar. No lo vais a hacer porque van a surgir cosas, Marcos os va a llamar por teléfono, Paco va a venir a tomar un café y serán las 8 y 9 de la noche y no tendréis tiempo para orar. Establece una hora con tu familia y guarda esta hora celosamente. Digamos que tu hora de oración en casa es las 6 de la tarde. Y luego de repente viene Antonio diciendo, oye, ¿quieres venir conmigo a jugar al golf en el Toyo? Antonio, lo siento. Mañana a las 6 o mañana a tal hora, pero hoy estoy con mi familia en oración. Guarda este tiempo celosamente. También en cuanto a la congregación pública, hermanos, los padres y madres que usáis cualquier pretexto para no congregaros, vuestros niños están viendo vuestro ejemplo. Y os digo que en un par de años los niños van a hacer exactamente lo mismo. Si usamos cualquier pretexto, cualquier excusa para no congregarnos, también la siguiente generación va a hacer exactamente lo mismo. Nuestros niños tienen que vernos encendidos para la gloria de Dios. No uséis pretextos, hermanos, para no congregaros. Por supuesto, hay momentos cuando no podéis, pero a veces somos muy dados a usar excusas leves y ligeras para no congregarnos. Número 2, no hagáis nada durante el día que contamine vuestras conciencias. Si vosotros tiráis todo el día coqueteando con el pecado, no vais a tener deseo ninguno de orar. Porque el pecado sofoca nuestro deseo de orar. Y si tú consigues de orar, después de un día de pecado, te pondrás de rodillas, te pondrás a orar a Dios y no podrás pensar en otra cosa que tu pecado. Y no vas a disfrutar de la presencia de Dios y estarás media hora confesando y arrepintiéndote en vez de disfrutar de la presencia del Señor. No coquetees, no tontees con el pecado a lo largo del día. No permitas que tu conciencia esté manchada por el pecado. Número 3, a lo largo del día, antes de tú orar al Señor por la tarde, apunta todas las bendiciones que Dios te da a lo largo del día. Estela tiene un nuevo trabajo, Estela, oh, gloria a Dios, esta tarde cuando ore al Señor voy a hacer mención de esto. Alguien te llama dando un testimonio, apúntala, o por lo menos mentalmente, y luego por la tarde tienes ya material que usar en tu tiempo de oración con el Señor. Usa todas estas cosas para agradecer, alabar y adorar al Señor. Así que acuérdate, a lo largo del día, las cosas que pasan, que suceden, usa todo esto para luego dar gracias a Dios por la tarde. Que Dios sea glorificado a través de nuestra vida de oración. Y número 4, finalmente, hermanos, orad a lo largo del día. Es verdad, a lo mejor hay un momento a lo largo del día, a las 6, a las 7 de la tarde, nos dedicamos exclusivamente a la búsqueda de Dios, pero no pierdas este espíritu de espontáneo de oración a lo largo del día. Por ejemplo, está ahí Agota, digamos que he ido a Mercadona para comprar algo para la peque, y yo cojo el móvil y le envío un mensaje de WhatsApp a Agota diciéndole, te quiero, ¿no? Y le pongo un, ¿cómo se dice? ¿Emoticón? Emoticono. Emoticono de un besito. ¡Mua! Tú piensas que mi esposa va a enfadarse conmigo
por enviarle un mensaje diciéndole te amo, te quiero con un besito. Estará encantado. Y de la misma forma Dios, tú piensas que Dios de verdad está molestado, que estemos todo el día hablándole, cantándole, alabándole. Él se está gozando. Así que no eres únicamente a las 6, las 7 de la tarde en la adoración doméstica, sino a lo largo del día. Ora a Dios, alaba al Señor. Cuando salgas por las puertas yendo para el coche, alaba al Señor, da gracias a Dios. Mantente en un espíritu saludable a lo largo del día. Dice el Salmo 119, 164, yo amo tu ley, 7 veces al día te alabo. Por lo menos 7 veces. Qué guay sería alabar a Dios todos los segundos del día. No sé cuántos segundos hay en un día. Me gustaría tener una calculadora. Bueno, tengo una. Hay 60 segundos en un minuto, ¿verdad? Y hay 60 minutos en una hora. Y el día tiene 24 horas. Según mis cálculos, hermanos, hay 86.400 segundos en un día. ¿No sería guay que el texto dijese, tú le amo, 86.400 veces al día te alabo? ¿No sería una meta, Señor, mañana te voy a alabar cada milisegundo de mi existencia? Que este sea el sentir, el espíritu detrás de nuestra vida. Alaba a Dios sin cesar. Alaba a Dios. Ahora, hermanos, durante la oración, ¿cómo podemos velar durante el tiempo de la oración? Aquí dos consejos, un consejo para el cuerpo, un consejo para el alma. Uno, no escojas una hora de oración en casa cuando sabes que todos vais a estar dormidos. Si Paco se pone a orar a las 11:30 de la noche, después de 5 minutos de oración, ¿cómo va a estar Paco? Va a estar soñando, no va a estar ahí en el tercer cielo. Entonces tenemos que establecer un horario que sea, son cosas espirituales, yo sé que son principios humanos, pero no dejan de ser espirituales. Escoge una hora que sea humanamente sensata. No te pongas a orar a las 12 de la noche, porque vas a durar 5 minutos. Escoge una hora sensata para la familia, para que luego podáis leer el texto bíblico y luego dar gloria a Dios. Es verdad, Agote y yo, cuando trabajábamos en la academia, fue difícil, porque había días yo estaba enseñando en la facultad desde las 9 de la mañana, volvía a casa a las 2:30, comía a las 3 fuera, para luego trabajar hasta las 9:30, 10 de la noche. Y nos poníamos a leer la palabra y orar, a veces a las 10:30, 11 de la noche. Yo estaba reventado. Pero en momentos de necesidad es lo que hay que hacer las cosas así. Pero escoge, hermano, en la medida de lo posible, una hora sensata, una hora lógica, que va a ser de bendición para vuestra familia, para que podáis leer juntos sin sentiros agotados. Y luego, en cuanto al alma, tu corazón, hermanos, apartaos de las distracciones. Anoche vimos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los gatitos, ¡miau!, no oran, no buscan a Dios. Los perros, tampoco fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Los móviles tampoco están hechos a imagen y semejanza de Dios. El móvil no intercede, el móvil no ora. Por lo tanto, tenemos una práctica. Vamos a orar como familia, vamos a abrir la Biblia, vamos a orar y el móvil en la cocina, el móvil en el váter, el móvil en cualquier otra parte que no sea este salón donde ahora vamos a orar, para no tener distracciones. Así que, hermanos, porque si estás ahí orando y después de 2 minutos, ¡ping! ¡Ping, ping, 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 ping! No vas a durar ni 2 segundos, porque te va a entrar la tentación, ¡oh, tengo que ver! Porque Trini va a decirme algo súper importante y si no lee el mensaje, ¡voy a morir! Hermanos, apártate del móvil. El móvil no es divino. Apártate de las distracciones, cierra el portátil, estás en la presencia de Dios. Dedícate esta hora y media a Dios. Señor, este tiempo es para ti, para tu gloria. No es verdad, aquí está el hermano Pastor Marcos. ¿Qué tal si yo estuviera con el Pastor Marcos? Y aquí, mi móvil, y estoy hablando, el pastor me está hablando. Sí, pastor, muy interesante, sí, guay, qué guay, eres una máquina, sí. Oh, muy interesante, oh, madre mía, no le puedo creer. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Claro, aquí estoy yo con el móvil ahí charlando y ahí está el hermano, tengo que mirarle el ojo. Y también la oración, estamos hablando con Dios, hermanos. Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Rey de Reyes. Hermanos, no podemos entrar en la presencia de Dios con distracciones. Estamos aquí para concentrarnos en Él. Todo este tiempo es exclusivamente para ti, Señor. Estamos aquí para mirarte cara a cara. Así que apartaos, hermanos, de las distracciones. Y también nosotros tenemos pues un patrón tripartito que estamos ya empleando en la iglesia. ¿Cómo orar?
1, empieza dando gloria y alabanza a Dios. 2, peticiones. 3, confesión de pecado. Hoy día, tristemente, casi todas las oraciones giran en torno a petición. Señor, salva a mi abuelo. Sana a mi gatito, Señor. Oh, Dios, dame un trabajo. Yo. Hermanos, tenemos que empezar con la gloria de Dios. El Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Empezamos con Dios, su gloria, su fama. Luego pedimos por nuestras cosas. Bien, y finalmente, ¿cómo podemos velar después de la oración? Número 1, hermanos, analiza tu oración. Como el doctor va a analizar la pierna de José Manuel, que está andando como un abuelito, pobrecito. Analiza tu oración. Dios creó todo, y en Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios ve lo que hace, bueno. Hermano, analiza tus oraciones. Lo que tú oras aquí un miércoles, después de orar, cuando estás volviendo a casa, da vueltas. Piensa, he orado bien, he orado conforme a la palabra, he dedicado más tiempo a petición o a alabanza a Dios. Me he centrado más en mí mismo o en los demás. Hazte estas preguntas. No ores para luego olvidarte de la oración hasta la próxima vez que te toque orar. Analiza tus oraciones. Y vosotros que sois padres y estáis enseñando a vuestros niños y niñas ya a orar, analiza sus oraciones. Corrige sus oraciones por si oran cosas. No, Señor, por favor, quema la casa del vecino. Hijo, eso no se ora. Corrige a tu hijo. Así oran los niños irlandeses. No sé aquí en Almería cómo son las cosas. Corrige con madurez, con disciplina. Padre, eres un padre, eres el sacerdote de la casa. Pon orden en casa. Sé sincero. Dios, he sido sincero delante de ti. ¿De verdad he confesado mis pecados o he escondido las cosas? Analiza. Analiza tu oración constantemente. Número 2, después de orar, busca respuestas. Confía en que si tú has orado conforme a la voluntad de Dios, Él te ha oído. Moisés intercedió una y otra vez por el pueblo de Israel y Dios contestó y contestó y contestó. Hemos estudiado ya 6 ocasiones aquí los miércoles. Moisés intercede y Dios contesta. Creamos que Dios puede contestar nuestras oraciones. Ora por una obra de conversión entre nuestros niños. Yo ya estoy orando por la conversión de mi hija desde una edad temprana. Hay jóvenes que están aquí, están perdidos, no son del Señor. Oremos para que Dios alcance sus corazones malvados para la gloria de su nombre. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Humanamente hablando, eso no puede ser. Pero Dios puede resucitar a los muertos. Él está en el trono. Busquemos respuestas. Confiemos en el Señor y cree que Dios tiene más ganas de rescatar a la gente que nosotros mismos. Número 3 también, hermanos, después de orar, seguid en la presencia de Dios. Ya está, es el miércoles, son las 9:15, Paco Escobar acaba de levantar la oración de despedida, ahora vamos a casa y no volveré a orar hasta mañana en casa con mi mujer. No, cuando salgas del culto, sigues en la presencia de oración, sigue enviando flechas de amor hacia Dios, disfruta de Dios, piensa en lo que los hermanos han orado en el culto. Mantén tu espíritu vivo, avivado. Cuando estás ahí en la sagrada almohada, ¿no? En mi lecho, medito en ti, Señor, en las vigilias de la noche. Si la niña te levanta a las 2:30 de la mañana, está reventado, ora a Dios, alaba a Dios. Señor, gracias por esta niña, alabado seas por ella, Señor. Estoy frito, pero gloria a ti, Señor, puedo alabarte. Aprovecha de cualquier situación para alabar, glorificar a Dios. Y vosotros que habéis nacido de nuevo, tenéis esto en vuestros corazones. Es una impresión fuerte aquí que tenéis en el corazón. Podéis identificar conmigo. Los que no sois del Señor no entendéis lo que es esto. Pero hermanos, aprovechar para orar al Señor. Así que 3 consejos en cuanto a cómo actuar después de orar. Analizar la oración, esperar respuestas y 3, seguir en la presencia de Dios. No entres en apatía espiritual, no te apagues. Piensa, hermanos, en todas las personas que habéis conocido a lo largo de los años, que vais aquí asistiendo a la iglesia, que vais en el Evangelio, y piensa en todas aquellas personas que antes conocíais, a lo mejor recién convertidos, y conocías a gente que empezaron a descuidar sus vidas espirituales. Yo, por ejemplo, 15 años después, ¿no? Yo llevo 15 años en el Señor. Puedo pensar en muchos jóvenes que supuestamente al mismo tiempo que yo se convirtieron conmigo supuestamente,
Pero poco a poco iban descuidando sus vidas de oración, su vida devocional, perdían interés en la congregación. ¿Y dónde están hoy? Sumergidos en el abismo de las tinieblas. Fiestas, bebidas y fornicación. Hermano, no permitas que tu apetito espiritual se apague. Mantente vivo en el Señor. Anda en pos de Dios en cada momento. No seas apagado ni andes de manera extinguida. Así que bien, velemos pues antes de orar, velemos durante la oración y velemos después de la oración. Y antes pues de llegar a la conclusión, me gustaría preguntaros como congregación en esta mañana, ¿cómo va vuestra vida de oración? Personal, ¿cómo va tu vida de oración personal? ¿Cómo va vuestra vida de oración familiar? ¿Vuestra vida de oración doméstica? Hombres, varones, hombres, maridos, casados, ¿estáis ejerciendo vuestra autoridad delante de Dios, gobernando vuestros hogares, fomentando espiritualidad en el hogar? Nosotros, como vimos anoche, tendremos que rendir cuentas delante de Dios por nuestras familias. Así que, hombres, varones, os suplico en el nombre del Todopoderoso que peleéis por el bienestar espiritual de vuestros hogares. Y si tenéis que ganar menos dinero para promocionar la espiritualidad de vuestro hogar, pues ya está, hazlo. No pasa nada. Dios se glorificará en esto y te va a respaldar. Es muy importante que como familias estemos orando y luego tenemos ganas de orar como congregación. Porque si no estamos orando en casa, buscando a Dios en el fuego del Señor, va a ser muy difícil a que tengamos ganas de venir a orar aquí un miércoles. Va a ser muy difícil. Pero los hermanos que están llenos del Espíritu Santo, con ganas, con ánimo, no les cuesta nada. Es que quieren venir. Es que te levantas por la mañana deseando venir a la oración. Así que, hermanos, velemos por nuestra vida de oración. De esta manera podremos mantenernos sobrios y luego la segunda venida del Señor no nos va a coger de sorpresa. Estaremos en paz con Dios. Pues para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, si un mensaje pues más tal vez práctico que lo habitual, versículo 7 dice: el fin de toda la cosa se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hoy hemos hablado de tres cosas. Uno, el fin. El fin alude a la segunda venida. Los 8, 9 autores del Nuevo Testamento están de acuerdo en que Cristo ha de volver por segunda vez y Él vendrá de forma personal, física, visible, repentina y gloriosa. 2, hemos hablado de sobriedad, peso, madurez en el alma. Madurez externa, vamos a trabajar, sudar para la gloria de Dios, no ser vagos ni perezosos. Y a nivel interno, analizarlo todo a la luz de la palabra. Las predicaciones a la luz de la palabra, las canciones a la luz de la palabra, los consejos a la luz de la palabra. Peso, peso en el alma, disciplina en el corazón, no dejarnos llevar por el emocionalismo. Y número 3, hemos acabado hablando sobre la oración, la necesidad de velar y orar, orar y velar. Hemos hablado sobre cómo velar antes de orar, durante la oración y después de orar. ¿Y cómo no puedes acabar recordando el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo en esta mañana, el cual se entregó por completo a la búsqueda de su Padre en oración e intercesión? Jesús oraba día y noche, cuanto más nosotros como su pueblo. Así que hoy os animo, hermanos, a avivar el fuego. Por si algunas casas aquí estáis casi apagados como familia, que hoy sea un día que Dios use esta predicación para avivar el fuego del don de Dios en vuestros hogares, para la gloria de su nombre, y que seamos una iglesia de oración, de intercesión, porque Dios bendice al pueblo que ora y que busca su rostro. Oremos a Dios pues en esta mañana, dándole gracias por este mensaje. Gloria a ti, Señor, por el texto que hemos leído hoy en Pedro. Alabado seas por haber enviado el Espíritu Santo con el fin de inspirar el texto sagrado. Señor, tus pensamientos no son los nuestros. Si nosotros quisiéramos edificar una iglesia, lo haríamos en base a emocionalismo, humanismo, ética pagana. Pero tú nos has dado una palabra objetiva, mediante la cual podemos poner a prueba todos los espíritus. Señor, sabemos que no podemos decir amén a todo. Y pedimos pues por un espíritu sobrio en esta mañana como congregación. Dios, en primer lugar, gracias porque has prometido que tu Hijo ha de volver por segunda vez. Alabado seas por esta grande esperanza. Señor, se mofen de nosotros, se ríen de nosotros, se burlan de nosotros, nos critican cuando estamos delante de ellos.
Señor, siempre están hablando mal de nosotros, nos odian, no nos aguantan. Y Señor, si no tuviéramos esta esperanza de tu pronta venida, Señor, nos vendríamos para abajo enseguida. Pero Dios, sabiendo que tú has de volver y sabiendo que tú confesarás nuestros nombres, Señor, nos mantenemos fuertes en la batalla, sabiendo que el fin se acerca. Porque escrito está, si vosotros os avergonzareis del Hijo del Hombre en una generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre también se avergonzará de vosotros cuando venga en las nubes con la gloria. Padre, ayúdanos a confesar a Cristo. Señor, tenemos enemigos y nos regocijamos por ellos, Señor. No nos desanimamos porque al tener adversarios sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Estamos brillando con tu luz, Señor. Así que oramos, Padre, para que andemos en tu luz y sabiendo que tú has de venir por segunda vez. Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago, Judas, todos vivían a la luz de tu pronta venida y por lo tanto se mantuvieron fieles hasta el fin. En segundo lugar, como congregación, te queremos pedir por un espíritu sobrio. Señor, líbranos de emocionalismo, Señor, que a veces es tan engañoso que se puede vestir de cristianismo, Señor. Señor, enséñanos a discernir todos los espíritus conforme a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a no decir amén a todo. Cuando nos están predicando, que podamos analizar cada frase, cada palabra de aplicación a la luz de las Escrituras. Enséñanos a discernir las canciones que descargamos y escuchamos. Ayúdanos también a poner a prueba los consejos que nos dan. Porque a veces hay hermanos muy bien intencionados que nos aconsejan en la carne. Que nos aconsejan según la sabiduría egipcia babilónica. Señor, danos del Espíritu Santo para poder andar en sobriedad. No nos dejes ser llevados por el emocionalismo. Rebajar tu palabra con el fin de no ofender a los que están andando en pecado, Señor. Queremos ejercer tu disciplina bíblicamente y en amor, Señor. Danos sabiduría como para hacerlo como iglesia local en esta mañana. Y Dios, finalmente, en tercer lugar, enséñanos a orar, enséñanos a velar. Señor, ayúdanos a velar antes de orar. Dios, que podamos apuntar todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas a lo largo del día. Señor, ayúdanos a levantarnos con ganas de alabar tu nombre, Señor. Durante la oración, quita las distracciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, líbranos de la idolatría de la esfera digital, que estamos casi poseídos por un espíritu electrónico, Dios, y no somos capaces de concentrarnos ni 5 minutos sin consultar el móvil. Oh, Dios, ayuda a tu pueblo. Es normal que los incrédulos actúen de esta manera. Es lo más normal del mundo. Pero así no conviene a tu santo, Señor. Enséñanos a administrar nuestro tiempo bien. Dios, sabiendo que apenas tenemos tiempo para orar a ti. Apenas tenemos tiempo para congregarnos. Pero sí tenemos tiempo para estar 5 o 4 horas todos los días en internet. Oh, Dios, reprende nuestros pecados, Señor. Por amor a tu nombre y por el bienestar espiritual de tu pueblo. Y Dios, también ayúdanos a velar después de orar. Analizar nuestras oraciones para ver si hemos orado conforme a tu corazón, Señor. Cuando estemos ahí por la noche con la cabeza en la almohada, alabarte, glorificarte, adorarte. Dios, oramos para que tú hagas de esta congregación una iglesia fuerte en intercesión, fuerte en el poder del Espíritu Santo. Y te pido de manera muy concreta por los padres, los maridos, las cabezas del hogar. Señor, nosotros como varones tenemos que temblar porque hemos de presentar, hemos de rendir cuentas delante de ti, Señor. Y pedimos, Padre, que tú nos des como varones valentía, denuedo, Señor, para que haya espiritualidad en nuestros hogares. Dios, ayúdanos a organizar, reestructurar nuestra semana para que tú ocupes el primer lugar y no el último lugar, Señor. No permitas que demos un mal testimonio a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Porque si ellos ven que nosotros usamos cualquier pretexto para no buscarte, dentro de unos pocos años van a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Dios, recibimos esta palabra en esta mañana como un desafío, como una palabra de ánimo de tu parte, Señor. Así que levántanos como iglesia,
Fortalécenos en el Espíritu Santo. Derrama de tu gracia sobre nosotros para que podamos poner en práctica lo aprendido hoy. Te damos gloria y gracias en el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén.